estamos hoy, como bien han visto, con la visita tanto de Olivia, senadora del Partido Socialista por Tenerife, como de don Santiago Pérez, senador de la Comunidad Autónoma Canaria, un poco para proponerles todos aquellos proyectos que tenemos en marcha en el municipio de La Victoria y que necesitan de la mano y la financiación, sobre todo del gobierno de España, ¿no? Es importante la interlocución y en ese sentido pues tener compañeros que tienen contacto directo con el gobierno de España, con los diferentes ministerios, nos van a permitir pues seguir adelante con estos proyectos tan importantes como la plaza o el auditorio que hemos hablado. Son proyectos que queremos que a lo largo de este mandato pues puedan empezar a comenzar y a ver la luz, pero sabemos que el importe económico es bastante elevado para un ayuntamiento pequeño como La Victoria, y creemos que con la intervención de nuestros senadores en Madrid pues podemos buscar vías de financiación. Yo agradecerles su visita, porque sabemos que su agenda es bastante, bastante apretada, están con asuntos bastante importantes. Otro de los temas que hemos tocado, sobre todo con la senadora Olivia, porque pertenece a dentro de la Comisión de Transformación Digital, es la instalación de fibra óptica en el municipio. Sabemos de la preocupación de los vecinos y vecinas con esta realidad, o sea, la preocupación que también tiene este grupo de gobierno y este alcalde, y hemos planteado pues una reunión próxima también con la secretaría propia de Telecomunicaciones de Madrid para seguir avanzando en esta línea. Así que día importante también, porque hemos tenido la visita del Club Ciclista Aventor dentro de su ruta para visualizar el cáncer de mama a través de Amate, y hemos podido recibirlos, compartirlos y sobre todo animarles por la buena labor que están haciendo, recorriendo en esta ocasión pues prácticamente todo el norte de la isla. Pues hemos estado reunidos con el alcalde de La Victoria, pues trasladando y analizando todas las inquietudes que tiene el ayuntamiento con respecto a cómo ejecutar los planes de recuperación que está trabajando el gobierno de España y que finalmente ya han sido aprobados por Bruselas. Fundamentalmente el alcalde nos traslada pues que quieren y están trabajando para aprovechar todas esas nuevas oportunidades que impulsen la economía y el bienestar del municipio. Y desde luego es una oportunidad para este municipio todo lo que tiene que ver con la transformación digital. Por eso vamos a trabajar para que llegue la conectividad a todos y cada uno de los vecinos de La Victoria y que puedan aprovechar esas ventajas pues bien para trabajar, para acceder a los servicios, porque esas son oportunidades para mejorar el día a día de este municipio. Vamos a ver, yo he venido muy gustoso y he acompañado a mi compañera Olivia Delgado, que es una excelente embajadora de los municipios, como municipalista que es, y además es nuestra portavoz en este ámbito en el Senado, portavoz del Grupo Socialista, y por lo tanto el enlace natural con el gobierno de España en el tema del futuro, del presente y del futuro. Veo además en el ayuntamiento un equipo joven, con ganas de colocar a La Victoria donde merece, en modernidad, en sintonía, La Victoria Verde, y para mí siempre además es un placer venir a La Victoria, porque yo procedo de una raíz victoriera. Mi bisabuela, doña Carlota Izquierdo, era de una de tantas ramas de los izquierdos que están arraigados aquí desde los tiempos de la conquista de la zona de la Resbala, y entonces venir a La Victoria siempre pues es un placer. He venido acompañando a esta excelente embajadora y es muy agradable encontrarme con Juan Antonio, con las concejalas de este equipo de gobierno. O sea que encantado de estar aquí y para lo que gusten mandar, victorianos y victorianas.